le van a dar 240 mil soles. Incluso la Casa Daniel ha salido a decir, está mal del AVE. Buenas noches, doctora Ángela. ¿Me lo escucha muy bien? Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? ¿Por qué? Bien, vamos a comenzar. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIP. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes al Diplomado en Nutrición y Alimentación Clínica de Pequeñas Especies. El módulo que se va a desarrollar el día de hoy se titula Nutrición Clínica, Manejo Nutricional de Pequeñas Especies Oncológico con Problemas Neurológicos y Ortopédicos. La doctora a cargo el día de hoy es la doctora Ángela Parra González desde Colombia. Antes de comenzar con la exposición, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia para no interrumpir a la doctora y para no molestar a los demás. Cualquier duda o consulta que tengan, luego está respondiendo la doctora al final de la ponencia. Y para los participantes que desean obtener la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Buenas noches, doctora Ángela, le doy pase a su ponencia. Doctora, buenas noches. ¿Se encuentra en sala? Hola, buenas noches. Sí. ¿Me escuchan bien? Por favor, ¿me confirma? Sí, doctora, se la escucha perfectamente y se le ve muy bien. Vale, ya les comparto la pantalla para poder iniciar la charla. Bueno, muy buenas noches para todos. Entonces, bienvenidos al curso. Esta noche de hoy vamos a hablar sobre
manejo nutricional en pequeñas especies, enfocándome un poco sobre la parte oncológica, neurológica y ortopédica. Entonces, este curso esto se divide en 5 ítems. El primero, pues, va a ser los principios de la evaluación del estado nutricional de nuestros pacientes. El segundo ítem son las dietas terapéuticas y sus suplementos adecuados. El tercero sería la nutrición con problemas neurológicos. El cuarto sería nutrición con pacientes con problemas ortopédicos. Y Otra por cosa, último, un pasito clínico, en perdón, específico, pues, se la de voz. estas enfermedades. Esto, recordarles del curso, porfa, apagar sus micrófonos y sus cámaras con el fin de, pues, tener una charla un poco más amena. Y al final de la charla, yo les comparto, les explico si de pronto tienen alguna duda o inquietud respecto a la charla, anteriormente mencionada. Entonces, pues vamos a iniciar en primera instancia con el primer ítem, que sería pues evaluación en los principios, perdón, principios de la evaluación del estado nutricional. Entonces, en esto debemos tener, se los especifiqué por 4 palabras principales. Primero, pues la consulta, control de peso, dieta adecuada y suplementos. Entonces, antes de empezar, recuerden pues que la nutrición puede desempeñar un papel muy importante en el tratamiento y el manejo de ciertas condiciones. Al elegir una dieta adecuada para nuestras mascotas con una enfermedad crónica, podemos ayudar a contrarrestar o controlar los síntomas y mejorando su calidad de vida. Los animales deben ingerir nutrientes que doten la energía y la fuerza óptima para llevar a cabo sus labores diarias. Además, el contar con una buena alimentación ayuda a tener un buen mantenimiento físico de calidad con el fin de que puedan desenvolverse de forma adecuada y autónoma en su diario vivir. Entonces, importante instaurar una buena conversación en la parte pues, de la consulta médica, saber por qué nuestros pacientes llegaron a consulta, no solamente pues, por el estado nutricional que se evidencia, sino en la parte física en cual pues nos vamos a ver reflejado con exámenes sanguíneos. Entonces es importante instaurar una buena conversación, una anamnesis en el cual pues nuestros propietarios nos indiquen cuál es la dieta que ha llevado desde pequeño nuestro paciente hasta pues el día de hoy, ya sean de pronto dietas de pronto de cachorros o comida en la cual pues le suministran también comida de nosotros, en la cual pues también le implementan un poco la sal, ya sea pues de pronto por snack o de pronto dietas en las cuales agregan un poco de sopitas en la cual los propietarios después de que algún alimento que les sobre se lo suministran pues a sus mascotas. Aparte, pues si el concentrado, aparte, pues si consumen comida concentrado seco, ¿sí? O aparte, o comida bar, que ya serían comidas húmedas o propiamente hechas por el propietario. Entonces, por eso es importante instaurar, pues, una buena conexión con los propietarios para nosotros poder de allí guiarnos cuál sería de pronto la patología que puede llegar a convertirse en algo crónico si de pronto no somos un poco minuciosos a la hora de instaurar la consulta. Segundo que todo, pues instaurar un tratamiento, perdón, un examen físico en el cual pues vamos a evaluar todos los sistemas, desde la parte ocular, óptica, bucal, de ahí el sistema tecumendario, la parte cardiovascular, la parte respiratoria, abdominal y el geniturinario, en el cual pues aparte encontremos un punto de primera instancia para guiarnos, no solo de la parte alimentaria, sino un factor secundario que le puede estar generando esta alimentación, si no está del todo adecuada. Entonces, por otro lado, la calidad del peso de mi paciente, si es mi paciente es muy obeso, caquéxico, en el cual pues lo puedo llegar a controlar o evaluar, ya que esto puede perjudicar el estado de mi paciente en el momento que ingrese a consulta. Por ende,
Si el propietario aparte le suministra algún medicamento de uso controlado por alguna enfermedad que lleva, o aparte un suplemento que el propietario por fuente propia le está administrando durante su dieta o sus kilocalorías día. Entonces, es importante, todo esto se centra más que todo pues en la primera instancia, la consulta. ¿Por qué mi paciente llega a consulta y cuál es el factor principal por el que vino? No solamente, Adelante, disculpa. porfa, me apagan los micrófonos. Bueno, entonces, no solamente pues por la parte nutricional, sino lo que conlleva con los efectos secundarios y que puede ser perjudicar en el tratamiento que le voy a instaurar. Entonces, para controlar el peso, ya sea un paciente que esté caquéxico o que de pronto tenga alteraciones a nivel muscular, acá les traigo unas tablas que son un poco gráficas para que nosotros nos podemos guiar. ¿Cuál sería pues la parte de la condición muscular y por ende la parte del peso ideal que debe tener mi paciente en un estado físico, simplemente con la anamnesis de mi paciente y el momento pues de la palpación? Entonces acá les tengo un gráfico en felinos en el cual pues la masa muscular normal en ellos se debe evaluar en la parte de la conformidad de la cabeza, específicamente en la parte frontal, en la parte del cuello, la parte torácica y la parte del músculo popliteo que quedaría en la parte de las caderas. Estos son los cuatro puntos que debo tener en cuenta de mi paciente. Anexo, recuerden que ellos tienen una bolsa precordial, la cual pues es una reserva de tejido adiposo en conjunto de grasa. Cuando mi paciente tiene algún déficit, son reservas. Entonces, estas bolsas precordiales son de forma natural en felinos, pero pues estaría alterada, ya sea si el paciente pues la tiene en un estado pues abundante y por ende la otra si es un estado de pronto un poco seca. Entonces, el estado normal se vería de esta conformación. La parte de la cabeza, al momento de generar la palpación con nuestra parte de los dedos, nos debemos tener un punto de grasa, no a tal punto de cual podemos tocar la parte de los huesos, sino una conformación de grasa en conjunto pues con la parte del tejido subcutáneo y la parte muscular. A la palpación se deben palpar de pronto solamente la parte muscular y grasa, sin tocar de pronto hueso o de pronto que haya rebote. Al momento de la palpación del cuello y de la parte torácica, no se evidencian costillas y tampoco a la palpación se van a percibir. Lo mismo el músculo popliteo, en este, en conjunto con la parte de los ganglios linfáticos, se va a ver reflejado que el paciente pues tiene una buena masa corporal, ya que pues no se evidencia de forma correcta la parte de la condición de la cadera, la parte coxofemoral de mi paciente. Cuando tenemos de pronto una atrofia leve, se va a ver en primera instancia en la parte torácica y en la parte como tal del cuello, y en la bolsa precordial un poco disminuida más de lo normal. ¿Cómo se evidencia pues en la imagen? Que sería una leve atrofia. Si de pronto es algo ya un poco más moderado, se va a ver reflejado no solamente en la parte torácica del cuello, sino también en la parte coxofemoral. Si ustedes pueden notar en la parte de la imagen, la parte del músculo del isquion, perdón, del hueso del isquion de la cadera, se va a ver reflejado o se va a ver de forma visual. Y aparte de la palpación, se van a palpar más que todo la parte de los huesos, en parte no tanta grasa ni tanto músculo. Y ya cuando es una atrofia grave en esta instancia, la bolsa precordial se va a disminuir toda la parte de sus huesos en la parte dorsal, que sería la parte cervical, torácica, lumbar y sacra, se van a notar en la parte visual y a la palpación se van a palpar todas sus vértebras en conjunto con la parte torácica y a nivel de la cabeza, específicamente el hueso frontal, se va a palpar de forma correcta, disminuyendo la parte de grasa y de músculo. Entonces, esta sería como la parte un poco más gráfica que podemos denominar. En comparación de pronto con la parte de los caninos, para evaluar si mi paciente tiene un buen estado nutricional de la parte física, en este pues nos vamos un poco más allá
En esta ocasión vamos a tener la parte un poco pues de la cabeza, igual que en felinos, la parte del cuello que nos va a indicar la parte en conjunto con del tórax, y en conjunto pues vamos a evaluar la parte del tren posterior, que en este caso pues ya sería la parte del músculo popliteo, y por encima la parte dorsal, que sería la parte lumbosacra. Entonces, lo mismo, vamos a tener que palpar si es un rango correcto, la parte un poco de tejido seroso en conjunto con una parte muscular sin tocar la parte de los huesos. Una atrofia leve en este caso se vería en caninos, se vería un poco más la parte de la parte costal en conjunto con la tuberosidad dorsal, sería la parte de la cadera, y si ven un poco la diferencia, acá ya son algo moderada, la parte del músculo del hueso frontal se va a ver un poco más reflejado en la parte de la cabeza, se va a ver un poco más seco y al momento de la palpación se van a notar todas sus partes de los huesos. Y ya sería una atrofia pues un poco más grave, un poco pues ya más crónica, donde el paciente pues genera una desnutrición crónica, ya que y en conjunto con una deshidratación, ya que es la parte costal sacra y la parte de la parte torácica, lumbar y sacra se van a ver reflejados a nivel físico y a la palpación se van a notar todos sus huesos. Entonces, médicamente se vería de esta manera, un poco más gráfico en gatos, que ya serían dos vistas, una laterolateral y una dorsoventral, que nos va a indicar. Entonces, uno, cuando mi paciente de pronto está subalimentado, que me indicaría un paciente muy delgado o muy caquéxico, que ya estaría pues en estado de atrofia muscular moderada a grave. Entonces, en la proyección laterolateral, como anteriormente les mostré, la parte de la bolsa precordial se va a ver disminuida, en conjunto pues se van a notar un poco la parte de las costillas y la parte de la cabeza se va a ver un poco más reducida. En comparación de la proyección dorsoventral, en la cual pues se evidencia de esta manera. Si ustedes pueden ver, hay una comparación totalmente que es en forma de V en la parte pues de la división de la parte torácica y coxígea. Entonces, en esta ocasión se va a notar bastante la delimitación de cada una de estas estructuras y por ende pues la parte de la cabeza también pues se va a ver reflejada. Un peso ideal, como se pueden dar cuenta, la bolsa precordial a nivel laterolateral va a ser algo mínimo, no tan exagerado, pero tampoco tan reducido. No se evidencia a la visualización la parte de las costillas ni la parte como tal de toda su columna. Y a la proyección dorsoventral, sí, no se va a evidenciar la V tan marcada que me delimita la parte costal con la parte de la cadera. Si ya es un paciente subalimentado, que ya es un paciente pues bastante obeso, si se pueden delimitar a la proyección laterolateral, la bolsa precordial, hace ver que el paciente se vea mucho más corto de sus miembros anteriores y posteriores y casi que la bolsa precordial pega contra cualquier superficie. En conjunto, en esta no se va a delimitar la V que anteriormente les mostré, sino se va a ver un paciente totalmente ovalado, que me indica que ya tiene un sobrepeso bastante marcado. Esta sería pues la misma proyección, pero esta vez pues para caninos, que es un poco pues más gráfica que lo podemos denominar. A nivel laterolateral se evidencia la parte de las costillas bastante marcadas y a nivel ventrodorsal, perdón, dorsoventral, se va a ver delimitada la función de la V, que es la parte de la cadera y la parte torácica. La parte del peso ideal, no se van a delimitar la parte costal, ni la parte coxígea, ni la parte de la. Y la delimitación a nivel de la parte ventrodorsal, perdón, dorsoventral, no se va a delimitar de una manera tan marcada como se evidencia en la parte de la alteración subalimentada. Y sobre todo, lo mismo que en caninos, perdón, que en felinos, el paciente se tiende a ver un poco más de miembros anteriores cortos, la parte ventral y torácica se va a ver reflejado mucho más gruesa y a nivel dorsoventral se va a ver de forma ovalada.
Entonces, estas serían las delimitaciones que debemos tener en cuenta o una evaluación de pronto en consulta clínica, ya sea la parte visual y de palpación que debemos tener en cuenta para nuestros pacientes. Por eso es importante saber qué concentrado o cuál es la dieta normal de mi paciente en conjunto con el diario vivir. Entonces, una vez evaluando a mi paciente el estado nutricional o cómo se encuentra en el momento, pues pasamos, o como por así decirlo, a iniciar pues ya como tal con el segundo ítem, que sería pues dietas terapéuticas y sus suplementos de forma adecuada. Entonces, aparte, pues les había comentado, unos propietarios manejan mucho pues las comidas bar y otros pues los concentrados. Lo que pasa pues es que hay algunos pues cumplen los mismos suplementos o las mismas terapias nutritivas para cumplir las kilocalorías días. Pero entonces, ¿qué pasa? Sí o sí, pues debe tener un alimento de base para cualquier de pronto patología, solo que en altas o bajas cantidades, pero debe suministrar esto. El alimento pues debe tener sí o sí pues la parte de conformación de agua, materia seca que puede ser orgánica o inorgánica. Y este tipo de alimento debe administrarse o obtener carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, ácidos orgánicos, vitaminas y minerales. Para cumplir mi paciente una porción en el cual uno se va a evaluar o se va a eliminar vía renal por la orina o vía digestiva por la parte de las heces y otra parte pues se puede absorber. Con el fin de que mi paciente cumpla sus requerimientos energéticos diarios para como tal no presente una deshidratación crónica a largo plazo. Entonces, cualquier dieta que tengamos que implementar debe tener este tipo o estas delimitaciones de vitaminas o proteínas. Normalmente hay propietarios que le instauran de pronto. No es que yo pronto le doy un poquito de calcio, un poquito de ácidos grasos, omega 3 o aceite de bacalao. En algunas ocasiones más adelante les comento cuáles serían los pros y los contras de por qué de pronto sí podemos implementar o no podemos implementar. Aparte, digamos, para pacientes que son ya de mayor edad y necesitan una calidad de pronto de minerales o suplementos para contrarrestar de pronto con enfermedades hepáticas o renales o digestivas, se pueden implementar eso. Los triple omega pues nos ayuda mucho con la parte de ácidos grasos, como tienen vitamina omega 3, 6 y 9, y ácidos grasos, que nos va a ayudar a implementar uno pues con la parte del pelo y de la producción a nivel renal. El organismo más que todo son prebióticos que me ayuda restaurar el pH a nivel digestivo y por ende que las heces no salgan de pronto tan líquidas ni tan pastosas y no tengan una conformación un poco más correcta. Y el Artriven, que son ya productos para pacientes que tengan la parte ósea afectada y que necesito tener una regeneración o una protección de estos o estos diferentes patologías. Pero por ende, aparte pues de las patologías o suplementos que podemos implementar como los mencionados, los concentrados deben implementar estos, que estas vitaminas. Si de pronto los concentrados no tienen este tipo de vitaminas, se pueden ayudar a requerir por medicamentos de pronto que lo suplementen estas vitaminas, llegado al caso que algunos concentrados no los tengan. Entonces, ¿por qué es importante de pronto la vitamina C? Perdón, la vitamina B12, que es la primera que tenemos ahí. Entonces, nos ayuda uno con la salud cerebral de nuestros mascotas, caninos y felinos, y esto, llegado al caso, pues me puede alterar un poco el sistema nervioso si no se alimenta. Entonces, por eso es importante que nuestros concentrados tengan esta vitamina porque me ayuda con el proceso neurológico y cuidado que mi paciente requiere. La vitamina 6 o B6 es esencial para que como tal el metabolismo funcione de forma correcta. Entonces, aparte, pues me ayuda mucho con la parte de la hormona de la serotonina, que es la hormona pues de la felicidad y el funcionamiento a nivel del sistema nervioso central. Entonces, por eso es importante, uno, pues que mi paciente sienta saciedad y que al momento pues de comer, mi paciente se cuide la parte nerviosa o neurológica al mismo tiempo.
La vitamina A me ayuda mucho pues a la protección de forma visual, en conjunto pues del aparato reproductor y de mantener la parte ósea de forma correcta. Que de pronto, si tiene algún desgaste, ya sea de pronto en su cualquier etapa, se puede implementar para que mi paciente no tenga un déficit a futuro. La vitamina D, pues me va a proporcionar específicamente calcio y fósforo, esencial para mantener unos huesos fuertes y de forma correcta. La vitamina E actúa como un componente antioxidante en conjunto, pues para los pacientes de pronto que son geriátricos o que de pronto tengan un problema osteoarticular, me sirve para para mantener su que no tenga un deterioro tan progresivo a temprana edad, llegado el caso de que lo requiera. Hablamos de minerales, en este caso pues hablo de dos que son magnesio y calcio. Entonces, el magnesio es muy importante para que el paciente tenga un buen beneficio a nivel físico y mental. Entonces, este se encarga como tal de suministrar energía a las células y garantizar la conexión eléctrica del sistema nervioso en conjunto con la parte muscular. Entonces, por eso es importante el magnesio. El calcio, si se combina con el magnesio, entonces se va a encargar de que el paciente tenga una correcta formación del desarrollo pues, de sus huesos y más que todo pues, en crecimiento. Y permiten que la parte muscular y cerebral puedan mantenerse en constante movimiento, componente pues, de que no tengan una atrofia a futuro. Entonces, por eso es importante ambas. Y por último, la última sustancia que también les ayuda mucho a felinos, que es la L-carnitina, ya que pues este aminoácido es el que transporta pues los ácidos grasos a nivel pues del interior de la parte pues de las mitocondrias, ayudando pues a uno a controlar el peso y que de pronto al paciente en la parte mejore su parte articular. Y ya pues que la L-carnitina en los felinos pues no se suministra. Entonces por eso es importante para que no produzca un daño a largo plazo hepático y que de pronto el paciente, como les hablaba de la bolsa precordial, no de pronto suministren o gasten mucho este suplemento para que el paciente pues pueda convivir como tal en su dieta o vivir de forma normal. Entonces, una dieta completa, ya sea para un paciente oncológico, ortopédico o neurológico, debemos implementar este tipo de vitaminas, que nuestros concentrados lo traigan ya sea pues de la marca de preferencia del propietario. Recuerden pues hacerles como la aclaración de que sea de pronto una marca premium o super premium que se ajuste pues al bolsillo de ellos, ya que de pronto una marca de pronto muy económica tienen de pronto más producen pues tienen estas vitaminas, pero por ende pues tienen altas cargas de proteína o tienen mucha carga de pronto de proteínas, carbohidratos y aminoácidos que me perjudican a mi paciente a largo plazo. Entonces, de pronto, un concentrado que listo tenga este tipo de vitaminas y que aparte el propietario le haga suplementos con los mencionados, que ya más adelante les explico cuáles serían los ideales y en qué momento se pueden implementar. A futuro, podemos hablar de pronto de que el paciente tenga un daño hepático, perdón, un daño renal, por la cantidad de pronto de proteína que tenga o de carbohidratos que tenga el concentrado. Entonces, esto hace que el riñón tenga que trabajar casi el doble para poder degradar esa proteína. Por otro lado, si aparte mi propietario le agrega comida de sal o tiene una dieta de pronto inadecuada, le puede generar pues sedimentos urinarios, cálculos renales, que me puede que la parte renal me funcione inadecuada y que por ende tenga daños aledaños, daños secundarios a órganos vecinos como la parte hepática o pancreática, que me produzca un déficit alimentario. Entonces, por eso de pronto es importante que le recalquen a los propietarios de esta manera. Hablamos pues del tercer ítem, que sería la parte de nutrición con problemas neurológicos. Entonces, como tal, pues no hay un concentrado, ¿sí? Que yo les pueda decir, este concentrado tiene que tener esto y esto para cualquier patología que ustedes
como médicos veterinarios, pues puedan diagnosticar. Pero sí es importante, pues, que tengamos en cuenta un cierto producto que de pronto lo requiera. Entonces, digamos, en esta clase, pues no les voy a hablar de pronto de marcas de concentrados específicas o promocionándoles, solamente que con mi parte profesional de pronto me han funcionado con pacientes de pronto con algún cierto problema a nivel neurológico. Entonces, más que todo en la parte pues neurológica, la alimentación es un papel muy importante para la prevención pues del deterioro del mismo. Entonces, alimentos específicos para perros que son senior o ya pues de edades mayores, incluyen niveles elevados de antioxidantes, entonces como vitamina C y vitamina E, que ayudan pues a combatir los cambios que producen en su sistema nervioso central, así como los ácidos grasos de cadena media, que son buena fuente de energía para la parte cerebral. Y sobre todo cuando empiezan a perder su capacidad de utilizar de pronto la glucosa como combustible principal. Entonces, un concentrado que de pronto les tengan vitamina C, vitamina E, aparte, estos ácidos grasos en conjunto con la parte de glucosa, les van a completar como de pronto a mejorar un poco la condición del deterioro que de pronto ya está por alguna patología que presente mi paciente. Pero de pronto un concentrado que tenga de pronto este tipo de vitaminas, ácidos grasos y de pronto aminoácidos me puede ayudar a implementar una correcta diario vivir o darle calidad de vida a mi paciente. Entonces, normalmente pues el único concentrado pues que he manejado y que me ha funcionado mucho para pacientes ya crónicos con problemas neurológicos es la marca Proplan. Entonces, esta marca Proplan tiene, por favor, me apagan los micrófonos. Entonces, este me va a contener pues ácidos grasos que son omega 3, tiene glucosa que me va a ayudar a mantener la salud. Y la movilidad a nivel articular apoya a la función cognitiva como fuente de energía y alternativa pues para el cerebro obtenga pues con coayudante de aceite, de ácidos grasos o vegetales para el resultado pues que mi perro tenga más retención o concepción del mismo. Entonces, como les digo, pues no es una promoción, pero pues son concentrados que son bastante buenos. Hay alguien que tiene el micrófono prendido y entonces, como les comentaba, dependiendo pues del podemos ayudar a nuestros pacientes. Recordar que no solo el concentrado es la única corrección para un problema neurológico. Entonces, acá les tengo unas enfermedades que son como las más comunes que pueden llegar a implementarnos, perdón, que pueden llegar a afectarnos la parte neurológica de nuestros pacientes. Entonces, uno puede ser un síndrome vestibular idiopático. Normalmente, pues este síndrome vestibular idiopático se encuentra más que todo o por progresión de enfermedades óticas primarias o leves, que de pronto llegue nuestro paciente a consulta, perdón, llegue de pronto, sí, a consulta y nos diga, no, es que hace un mes o hace unas semanas el paciente tenía mucho prurito a nivel óptico, entonces tenía un eritema bastante marcado, mal olor, posible mala cesia. Al momento pues de nosotros hacerle una limpieza, la parte ótica a nivel interna sonaba totalmente agua, ¿sí? Pero el propietario le mandamos una medicación y el propietario no la siguió como tal para la parte del oído. Entonces se deja progresar mucho tiempo. Entonces esta, pues recuerden pues que está al lado a nivel cerebral. Entonces el paciente empieza a generar movimientos de forma circular y constantes a nivel de la cabeza, que esto me puede ser a generar problemas secundarios como un otohematoma, ya que el paciente tiene constante sacudida de cabeza por la parte pues del prurito. Aparte,
empiezan a tener pues un desequilibrio en la parte tanto ocular y a nivel de la cabeza. Entonces, la posición de la cabeza se tiende a tornar un poco hacia ladeado en el oído afectado. Entonces, este síndrome vestibular se puede pues ver afectados pues de otitis externas que se convierten ya en algo crónico donde los propietarios pues si no se descubren a tiempo o se tratan a tiempo pueden generar este tipo de patologías. Entonces puede parecer de pronto algo básico o algo de pronto que es algo muy común, pero si no le comentamos los riesgos a los propietarios, podemos llegar a generar pues algo ya más crónico. Entonces, ¿qué pasa? Entonces el paciente empieza con ladeados de cabeza, pérdida del equilibrio, empiezan a tener un poco de vértigo, la posición de sus ojos o la simetría se va a ver de forma irregular. Signos típicos van a ser de pronto, pues, como les digo, de pronto automatoma secundario, cabeza ladeada y ojos de pronto irregular. Entonces, por ende, pues es importante tener en cuenta esto. Otro problema, pues, de pronto que puede generar la cabeza de pronto ladeada, no, que no tenga de pronto un daño a nivel óptico, entonces puede ser por un problema hepático que se llama el chuncto ortosistémico, que ya la parte de los de la parte hepática, que puede ser por uno, pues la alimentación inadecuada, de pronto por barro biliar, o de la vesícula que tenga cálculos y que no se trate a tiempo y esto me genera pues un daño a nivel hepático crónico que puede generarse que estos niveles me implementen la parte cerebral de mi paciente y pueda generar este síndrome vestibular secundario, un daño hepático. Entonces, allí puede ser la primera razón por qué mi paciente de pronto tenga un daño pues neurológico ya en la parte del desequilibrio a nivel de la cabeza o a nivel del caminar o su marcha. Otra enfermedad que de pronto pues es muy común, hablamos mucho pues de la espondiloartrosis o la cautaquina, o en conjunto con la artritis. Entonces acá pues les tengo una imagen un poco gráfica. Recuerden pues que la parte vertebral de cada una de nuestras mascotas tienen un espacio, que al momento pues del caminar nuestros pacientes, el espacio o el líquido que hay a nivel vertebral, al igual para que me entiendan un poco, el líquido sinovial, al momento de caminar, hace que ese líquido no vaya a golpear una vértebra con la otra para que mi paciente tenga un caminar correcto. Si este líquido se disminuye, ya sea por uno, condición genética, dos, por problemas de pronto de la parte ósea, o tres, por de pronto un problema automovilístico o un traumatismo, ¿qué pasa? Entonces, esta espondiloartrosis, normalmente pues las vértebras tienen su posición normal, en el cual estas vértebras pueden generarse una fusión porque hay una reducción de este espacio y por ende al momento mi paciente caminar va a generar dolor y las vértebras, por así decirlo, se rozan entre ellas generando malformación y unos picos, como se muestra en la imagen. Estos picos son de formas irregulares que uno me pueden comprimir la parte nerviosa y que el paciente puede generar parálisis del tren posterior o que el paciente no flexione ni extienda los miembros o que al momento de ser el reflejo panicular sea negativo porque el paciente pues no siente. ¿Sí? Entonces el paciente, pues esto puede ser de forma irreversible o algo crónico. La cautaquina, bueno, esta espondiloartrosis se puede reflejar en la parte cervical, torácica, lumbar o sacra, en cualquier parte de la parte vertebral. Si ya hablamos un poco de la cautaquina, más que todo se va a ver reflejado en la parte lumbar y coxígea, en la cual puede haber una fusión por lo mismo, solamente que se va a ver en esta posición, o también se denomina una hemivértebra. Entonces, también se va a ver afectada la parte de la médula espinal, por ende, porque ahí de pronto no va a haber una controlación, una correcta posicionamiento de los músculos o extremidades y por ende pues se puede reflejar. O lo otro pues puede ser por edad, por desgaste a nivel de estas vértebras. En conjunto como se puede ver reflejado en pacientes que tengan artritis. Lo mismo se ha reflejado de pronto esta posición. Lo otro, con problemas neurológicos, un paciente que tenga una crisis epiléptica.
Las crisis epilépticas se pueden ver reflejadas por varios factores, por problemas hormonales, por neoplasias, por pacientes de pronto con cargas parasitarias muy altas o por problemas como ende ya neurológicos de base. Entonces, que el paciente tenga epilepsias o convulsiones esporádicas o que venga con un daño ya reflejado. O otro, que el paciente es un paciente sobreviviente a moquillo o al distemper canino, que tengan secuelas a futuro como convulsiones o de pronto tics nerviosos y por ende, pues el paciente ya tiene una enfermedad neurológica de base. Entonces, estas son las enfermedades como un poco más didácticas que les puedo yo explicar para la parte de problemas neurológicos. Como les digo, la alimentación se basa dependiendo de la patología que encontremos en consulta. Esas son como las más comunes para poderles explicar. Entonces, todas se tratan de forma diferente, ¿sí? Entonces, no solo la alimentación nos va a ayudar a contrarrestar el problema de base de mi paciente, sino esto, algunos medicamentos o algunas alteraciones que presente. Por otro lado, hay pacientes que uno pues, pueden tener difusión cognitiva o demencia senil, que es como más que todo pues el Alzheimer, que pues no es tampoco muy común, pero en algunas ocasiones me puede generar un problema neurológico. Entonces, mi paciente puede presentar confusión o desorientación, en el cual pues el perro está en la habitación de la casa, al parecer no sabe cómo salir de ella y si sale no sabe cómo entrar. Pronto al momento de estar dormido empieza a deambular en la noche, camina por todos lados o camina en círculos o le ladra a la pared o a la sombra. Pérdida de hábitos higiénicos, entonces empiezan a generar orina donde duermen, en el cual pues anteriormente pues nunca lo había hecho. Disminución de la actividad física, entonces no presta atención al momento del llamado, pues no come o a su alrededor no conoce, o también pues hay pérdida de conocimiento, ya sea a los pacientes que viven en casa y también pues a la parte de los propietarios. Entonces, esto también me puede ser un indicio de problemas neurológicos y que por ende pues necesita atención. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo pues de la patología, como les digo, es importante pues que no solamente un concentrado nos tenga que evaluar de forma correcta la parte nutricional, sino también con medicamentos. Entonces, normalmente, como les había comentado, pues el Proplan, hay un Proplan que es para protección a nivel neurológica. Si vemos que mi paciente pues tiene un daño crónico, se puede implementar ese concentrado NC, que es para pacientes de cuidado neurológico. Anteriormente les comenté que el Retiblan, que es la vitamina A, me ayuda mucho con la visión, ya que si hay un problema neurológico de base, la parte de esta vitamina me ayuda a que no haya una pérdida tan grande y de pronto a regenerar un poco la visión. El Neurovet, más que todo, pues es un protector neurológico en conjunto con el Neurobión. Cualquiera de los dos se puede implementar para ayudar a regenerar, a desinflamar la parte articular y nerviosa de mi paciente y poder suplir de pronto las necesidades que requiera mi paciente y darle calidad de vida. Por otro lado, pues la formulación con triglicéridos o la cadena media, que sería sus siglas MCT, en el cual pues se describe de aceite vegetal, ayuda a controlar nutricionalmente los perros o los felinos que cursen con epilepsias. Como suplemento de terapia. Entonces, aceite vegetal ayuda mucho pues por la parte cognitiva de mis mascotas. En conjunto pues hay otro concentrado que ya es más que todo pues que no tiene tanta carga de proteína, más que todo son felinos que sean marcas gastroentéricas. En este caso pues también tiene prebióticos y me ayuda mucho pues con la regeneración digestiva y por ende pues si la parte digestiva funciona bien y en conjunto con la parte neurológica como el Neurobión o Neurovet, me puede ayudar a suplementar, perdón, las necesidades que requiera mi paciente o la patología en la cual llega. Entonces, acá pues les doy esta marca, pero pues normalmente podemos usar otra que ustedes deseen o que ustedes como médicos veterinarios pues le puedan suplementar a sus pacientes. Hablamos la siguiente ítems que son nutrición con problemas ortopédicos. Entonces, en este caso, pues les doy como los enfermedades como más comunes.
Entonces, hablamos en primera instancia, enfermedades como displasia de cadera o luxación rotular. Entonces, esta displasia de cadera puede ser congénita o también por una alteración por vehículos. Entonces, displasia de cadera, más que todo, pues se da en pacientes que tienen problemas como de raza. En este caso, pueden ser pacientes como los pastor alemán, los border collie, los golden, que son pacientes que genéticamente, pues de pronto a largo plazo pueden generar pues esta displasia de cadera. ¿En qué consiste esta displasia de cadera? Que la cabeza y el cuello femoral no encajen de forma correcta en la parte acetabular, o que por ende de pronto la conformación de la parte acetabular y la parte de la cabeza y el cuello femoral se vean de pronto con un aplanamiento o un achatamiento que al momento del paciente caminar presente cojeras o una alteración de pronto crónica, que si se deja avanzar mucho, eso me puede generar pues una artritis o un osteosarcoma, que pueden ser pues ya algo más crónico, ¿cierto? La luxación rotular, más que todo, pues de base, los pacientes Yorkie y Pomerania las producen, ¿sí? De pronto ya por genética ellos pueden producir. Recuerden que la luxación rotular tienen 4 grados. Entonces, cuando ya es de grado 4, pues ya necesitaría corrección quirúrgica. Lo mismo la displasia de cadera, pues se haría una exéresis de cabeza y cuello femoral para su corrección. Una fractura, cualquier tipo de fractura en los miembros anteriores y posteriores, que sería pues ya en huesos largos, ya sea en la parte escapular, del fémur, del húmero, ¿sí? Cualquier posición que sea una fractura, ya sea completa, cerrada, cominuta, que me produzca de pronto por un traumatismo, ya sea por peleas con otros pacientes o por traumatismo. Y por la última, pues es un osteosarcoma, que ya sería ya una enfermedad maligna en el cual pues va a carcomer totalmente el hueso. Si ustedes ven en la radiografía, la parte de los huesos se ve como si fuera una nubecita o por ende pues tuviera mucha porosidad la parte de la comunicación condroarticular. Y por ende, pues esto genera pues mucho dolor y que esto, si no se trata a tiempo, pues me puede migrar a otros músculos y, perdón, a otros huesos y en última instancia, pues como una metástasis a nivel pulmonar. Entonces, la parte de la nutrición de procesos ortopédicos, si ustedes pueden ver, pues son bastantes patologías que presentan, que cada una, no solo su corrección, pues es quirúrgica, sino con tratamientos, pero por ende la parte nutricional también va muy de la mano. Entonces, ¿por qué? En esta parte, esto les tengo pues unos ítems de forma correcta que de pronto hay propietarios que nos llegan a consulta que a sus pacientes de 8 años o de 12 años todavía le están implementando concentrado para cachorro. Entonces, ¿cuál sería el error y por qué es importante más que todo en procesos de de enfermedades patológicas a nivel de los huesos? Entonces, los cachorros, especialmente pues de razas grandes o de gigantes, que son más propensos pues a un crecimiento mucho más rápido, pues se desarrollan con demasiada rapidez cuando se alimentan con una dieta que le aporta un exceso de calorías. El exceso de calorías se traduce con un exceso de peso corporal y las tasas de crecimiento rápido pueden provocar una reducción en la densidad ósea. Entonces, esos pacientes que dicen que pronto perros de raza o que son atléticos, aparte pues del concentrado, le suministran más proteínas, de pronto aparte le hacen pollo sin sal o de pronto carne desmechada o aparte muchos suplementos. Entonces, hacen que el cuerpo crezca más rápido, pero a largo plazo puede generar una disminución o una reducción de la densidad ósea. Por otro lado, el sistema óseo en desarrollo se ve sometido a una mayor tensión de lo que puede causar malformaciones del esqueleto y el crecimiento anormal de su cartílago. La ingesta excesiva de calcio, entonces allí es donde el punto donde voy. Aparte de que pues un concentrado para cachorro pues tiene más proteínas, minerales, carbohidratos y específicamente el calcio. Uno para fortalecer los huesos y su crecimiento, ¿vale? Pero entonces, ¿qué pasa? El calcio tiene una conexión
muy fuerte con la parte o una relación bastante fuerte que es con el fósforo. Si de pronto, pues la concentración de pronto de calcio es baja, entonces por ende la del fósforo también. Entonces, esto me puede ayudar a que haya más formaciones a nivel esquelética, pero ¿qué pasa? Cuando se aumenta la parte pues, del fósforo, perdón, del calcio, me puede generar pues que haya una deformación o que posiblemente mi paciente tenga artritis o osteosarcoma a futuro, o que el paciente ya esté presentando y sea por el concentrado de cachorro. Entonces, acá les dejo una nota que una ingesta equilibrada de calcio pues es clave, pero el exceso de calcio en la dieta me puede causar raquitismo o fracturas por estrés a nivel de los huesos. Entonces, que sean huesos que por exceso, que usted dice, no, pero es que yo le suministro todo el tiempo calcio, pero este calcio en conjunto con el fósforo me hacen que haya malformaciones y por ende pueden generar fisuras o fracturas a largo plazo. Si dicen que mi paciente pues es delgado, pero resultó con fisuras, puede deberse a este exceso. Entonces, por eso es importante que a los pacientes que son cachorros solo se les suministre el concentrado y la dieta de forma correcta. No mi paciente que ya sea senior o que esté ya en etapa pues ya un poco más adulta, le siga proporcionando lo mismo que a un cachorro, porque a nivel óseo esto puede generarme este tipo de alteraciones. Entonces, ¿qué concentrados podemos implementar o cuál sería pronto la dieta? Como les digo, no estoy promocionando los concentrados, sino lo ideal pues es que cumplir o suplir las necesidades. Entonces, un concentrado para pacientes que tengan alteraciones ortopédicas y como les dije anteriormente, las enfermedades, necesitamos que el concentrado que tenga sulfato de condritina y glucosamina para proteger la parte articular, taurina y L-carnitina para asegurar la funcionalidad cardíaca y por ende la parte de la composición kilocaloría día y más que todo en felinos. Antioxidantes naturales que mejoran el funcionamiento del sistema inmunológico. Esto es lo primordial, ya sea para pacientes cachorros o adultos. Normalmente pues los senior hay unos concentrados que ya vienen pues para sus edades y que cumplen con estas categorías. Hay un equilibrio senior, un Nutranube senior, un Total Max senior y un Nutrecan senior que me ayudan pues a implementar y a mejorar pues la dieta en la edad y el crecimiento de mi paciente. Ya sea que mi paciente tenga cualquier patología, esto me ayuda a que fortalezca la parte de la condición o la patología porque llegó mi paciente. En felinos hay una marca Nupec, es muy buena para pacientes senior, lo mismo que el Proplan, que me ayudan a implementar y tienen pues la taurina y L-carnitina, ya que ellos tienen un déficit de ella, no la producen de forma correcta y necesito que el concentrado la traiga para que si llegado el caso quiero regenerar fracturas o XY problema que tenga, se pueden implementar. Aparte, se pueden, digamos, pacientes que sean, que tengan mucho peso, ¿sí? Que sean muy obesos, tengan fracturas, artritis, osteosarcoma, primero necesito bajarlos de peso. Entonces, normalmente estos pacientes pues ya están castrados y tienden a engordarse, ya que la carga hormonal se regula y por ende pues la parte de la actividad física se reduce. Entonces necesitamos administrarle en primera instancia un concentrado que sea light o un concentrado que sea para pacientes castrados, ya sea pues de cualquier marca, en conjunto pues ayudar a nivelar el peso de mi paciente en conjunto que complete las kilocalorías y las energías que él requiere durante el día. Aparte se le puede agregar lo que les comenté anteriormente, que sería glucosamina y condritina, que tiene aparte omega 3, 6 y 9, que me ayudan con la regeneración articular. En este caso pues hay unas tabletas, perdón, unas cápsulas que son de marca Natural Friends, que son naturales. Hay otro que es un Condromed, que ya sería en polvo, pues hay otras marcas, pero este se puede implementar en conjunto con estos concentrados, o un Artitab o Artiflex, hay varias marcas que se pueden implementar. Aparte, estoy disminuyéndole el peso a mi paciente, pero por ende le estoy suplementando lo que requiere para que la parte de regeneración ósea se pueda ver de forma correcta. Y por otro, me ayuda a desinflamar un poco la corrección que pues quiero que llegue.
Entonces, esa sería pues la nutrición, no solo con el concentrado, sino los suplementos que requerirían un paciente para cualquier patología que anteriormente les comenté. Y por último, el último ítem, en este caso, pues un caso clínico. En este solamente, pues me voy a enfocar solamente, pues un caso que atendí de forma ortopédica, ya pues que por el tiempo para no extenderme mucho. Entonces, les presento a Pulgas. Este es un paciente canino, tiene 4 añitos, es un de raza criollita. El paciente llegó porque pues no apoya el miembro posterior izquierdo, pero bueno, presenta pues dolor a la flexión y a la extensión del miembro. Presenta heridas con sangres de forma seca en la parte ventral de este mismo miembro. El paciente, perdón, ahí se nota caquexico, ¿no? El paciente estaba obeso. Ya como se ve en la imagen, esto ya tiene un subalimentado, ya que a nivel, si lo ven de parte física, su parte ventrodorsal no se delimita la parte de torácica ni la parte de la cadera. Aparte, pues presenta sarro dental en todos sus dientes, incisivos, caninos, molares y premolares, dolor a la palpación abdominal. El paciente camina, pero no apoya el miembro afectado. Indagué un poco más de por qué el paciente pues llegó con heridas abiertas, si de pronto tuvo un trauma o si de pronto tuvo una pelea callejera o un golpe producido. Entonces me dicen que hace 2 días pues el paciente sufrió un traumatismo por un vehículo, pero pues que por ya que ellos vivían pues en otro lado, lo trajeron pues hasta hace poco a la veterinaria o a la ciudad por recursos pues de transporte y todo el cuento. Entonces, este paciente, lo primero que pues realizamos son los siguientes exámenes físicos. En primera instancia se realizó un hemograma, un perfil para evaluar glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Entonces, se evidenció que el paciente tiene una leucocitosis con neutrofilia, aumento de los glóbulos blancos en primera instancia en la primera línea de defensa, una anemia regenerativa en conjunto con una deshidratación. En el perfil de salud se evaluó la ALT y la AST, en la cual pues está aumentadas, y la creatinina en 2, lo que me indica que es aumento de la creatinina, entonces ya tiene un daño hepático y renal. En la radiografía, como se evidencia en esta imagen, a nivel ventrodorsal de cadera, se evidencia que hay una luxación de cabeza y cuello del fémur del miembro posterior derecho, perdón, izquierdo, en el cual esto, si ustedes pueden ver reflejado, entonces la parte acetabular se ve por encima y por ende, pues este sería el dolor del paciente. Entonces, se le realizó también una ecografía abdominal total. Se evidenció pues que a nivel de la parte hepática hay inflamación, no se evidencia líquido libre abdominal. Recuerden pues que es un caso pues de emergencia. Es importante pues uno, descartar que el paciente no tenga hernia diafragmática, que no tenga líquido libre, que tenga kilotoras, neumotoras a nivel torácico o que no tenga pues una ascitis que es líquido libre a nivel abdominal. Esto se le descartó por ecografía y otra radiografía laterolateral de tórax, en la cual pues todo se evidenció normal, lo único pues sería la parte de la cadera. Entonces, ¿cuál fue el paso a seguir con este gordito? El tratamiento que se instauró, la única corrección para este luxación coxofemoral, pues es la xeresis de cabeza y cuello femoral, que es de forma quirúrgica. Entonces, se extrae la cabeza y el cuello con el fin de que el paciente al momento de caminar no tenga cómo rozar pues este hueso y que el paciente pueda caminar de forma correcta. Pues esto no es de inmediato, pero puede causar de pronto a la semana, el paciente vuelve a caminar después de la semana de forma correcta, con una buena cirugía, analgesia y medicamentos de forma correcta. Acá el secreto está pues en la parte de medicación intrahospitalaria. El paciente presentaba pues un daño crónico a nivel hepático, pudo ser por el golpe o que anteriormente pues haya tenido alguna alteración hepática. Me gusta usar mucho el Flumusil, es un antioxidante y un regenerador a nivel hepático y antioxidante. Lo manejo en 3 dosis cuando es de parte crónica. El primer día a 150 miligramos, que sería la dosis inicial.
El segundo día a 75 miligramos y el tercer día 35 miligramos. ¿Sí ven? Es mitad por 3 días cada 24 horas de forma endovenosa. El omeprazol, un protector gástrico, 0,5 ml endovenoso. Tramadol y ketoprofeno para el dolor. Tramadol a 3 y el ketoprofeno a 2. El deca duvorolín es un antibiótico que normalmente es de uso humano y lo implemento mucho para pacientes con problemas articulares. Me ayuda a desinflamar y por ende me ayuda a regenerar mucho la parte articular y que tengan una mejor evolución. Normalmente este se usa cada 8 días por lo menos cada 8 días por lo menos 4 dosis, o sea, completando un mes. La dosis que se puede implementar es 0,5 ml intramuscular. Y vía oral, Canatox a dosis de 0,5 ml vía oral. Esta misma medicación se mandó para la casa para que el paciente pues tuviera pues una correcta evolución. Como el paciente era bastante obeso, al momento pues de caminar y por ende después de la cirugía, pues necesitaba que el paciente disminuyera de peso. Se le trató con Total Max Light, el cual la única alimento, llegaba el caso de que quisiera un snack, se le pudo implementar comida húmeda, pero que sea gastroentérica o hepática, que no tenga alta cantidad de proteínas ni de carbohidratos para la condición que tiene el paciente en primera instancia o la patología y en conjunto que no me causara un rebote, aparte pues con lo que tiene y aparte que me disminuyera de peso. En conjunto también se mandó pues Neurobión para una protección a nivel neurológico, glucosamina y condritina para la regeneración del líquido sinovial y de toda su parte osteoarticular y prebióticos, ya que a nivel pues intramuscular estoy usando un antibiótico y por ende esto me disminuye la microflora a nivel intestinal. Entonces necesitaría los prebióticos para regenerar ese pH a nivel de intestinal. Recordar que pues lo que intentamos con la medicación en conjunto pues con la purina es que el paciente pues tenga una correcta eliminación. Anteriormente les dije que una dieta se eliminaba vía hepática, perdón, vía por la orina o por la parte de las heces. Entonces una energía bruta es el alimento pues que yo le suministro. En este caso puede ser el concentrado en conjunto con los suplementos. Entonces se convierte en una energía digestible que se elimina a través de las heces fecales, una energía metabolizable que se elimina a través de las vías urinarias y una energía neta que es con el fin de generar pues calor, termorregulación, producción, manejo y mantenimiento del día. Entonces por eso es importante cualquier tipo de alimentación, en este caso pues más que todo el concentrado. Pero pues todo depende de la patología que ustedes vayan a implementar con todo lo que conlleva el caso y el cuadro clínico para que mi paciente pues salga adelante. Eso sería todo por la clase de hoy. Entonces vamos a pasar a las preguntas. Entonces allí ya pueden encender sus micrófonos. Recuerden que el chat ya está abierto por si de pronto desean escribir alguna duda, pregunta o inquietud respecto a la clase de hoy. O si alguno tiene un caso clínico que quiera exponer, también lo pueden realizar. Me preguntan los concentrados light, ¿por cuánto tiempo se pueden utilizar? Bueno, anteriormente, el anterior módulo, yo había especificado el punto en que yo quiero que o sea, el punto en que mi paciente está, o sea, el peso, como es un paciente de pronto obeso, al peso que yo quiero que llegue. ¿Sí?
Entonces, eso se hace con unas tablas y unas fórmulas que son un poco extensas. Pero entonces, para resumirte un poco, hay una tabla en la cual pues podemos evaluar las kilocalorías y la energía que él requiere durante el día. Entonces, con el concentrado que tú elijas de marca, que sea un super premium y que sea light, para tu paciente, entonces vas a anotar el peso con el cual tu paciente llegue y el peso ideal que tú quieres que llegue, ¿sí? Entonces, ahí se hace con unas medidas en conjunto con físicas y con otras medidas de actividad física. Pero entonces se debe implementar hasta que tu paciente llegue al peso ideal. Si tu paciente ya llega al peso ideal que tú como médico veterinario requieres, entonces vas a manejar otro concentrado que sea concentrado de mantenimiento, con el fin de que el concentrado no te baje más de peso o te aumente más de peso, sino te mantenga el peso que tú como tal suministraste o administraste. Entonces, ese es el correcto proceso que debes seguir. O si llegado el caso, pues tu paciente ya tiene otra patología, de pronto ya un poco más extensa, entonces ahí ya cambiaría pues como tal todo. Si tu paciente tiene un daño renal, hepático, pancreático, entonces primero se trata el problema y luego sí se trata pues la parte de la obesidad o la parte pues para no descompensar el paciente. Pero todo depende de cómo te llegue a consulta. ¿Alguno tiene otra duda o inquietud? Vale, pues si de pronto no hay más preguntas, recuerden que igual pues el material de estudio yo se lo comparto con mi asesora para que ustedes lo puedan tener y de pronto pues practicar. También pues, la clase grabada, pues con los certificados, ella se encarga pues dar. Espero pues que tengan un saludo desde Colombia y pues espero verlos en otra oportunidad. Entonces, que tengan una feliz noche.